Bienvenidos sean a un tutorial más de Punto de Venta Amazon. Hoy vamos a aprender cómo trabajar con comisiones, cómo asignar comisiones tanto a un usuario como a un vendedor. Recordemos que un usuario es muy diferente que un vendedor. El usuario es aquella persona que utiliza el sistema, que utiliza la computadora, y el vendedor es aquella persona que no se mete con el sistema, es decir, no hace uso del sistema. Entonces, un vendedor, para que ustedes entiendan cómo funciona esta función, un vendedor podría ser aquella persona que se encarga de buscar a los clientes, de convencer al cliente a comprar un determinado producto. Y media vez el cliente compra el producto, entonces él va a generar una comisión sobre esa venta. Y el usuario, mientras el usuario está utilizando o mientras está en su usuario del sistema, todo lo que él hace se va a acumular en forma de comisión bajo su usuario, lógicamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarle el porcentaje de comisión el cual generará cada usuario y cada vendedor. Nos vamos a la sección de usuario y acá tenemos al administrador, el cual no genera comisión. Tenemos el primer usuario que se llama Carlos López. Este tiene un sueldo de 2.500 mensuales, lógicamente, y también tiene una comisión del 2% sobre las ventas, solo ventas. También tenemos a José Pérez, el cual genera 2.000 de sueldo y también genera un 1% de comisión. También nos vamos a la sección de vendedores. Acá solo tengo un vendedor seleccionado o registrado. Este vendedor genera el 2% de comisiones. Entonces, al irnos a la opción o a la sección de cierre de cajas, acá tenemos un botoncito con este signo de porcentaje. Acá podemos echar un ojo de lo que cada usuario lleva acumulando. Por ejemplo, Carlos López, él aún no tiene comisiones. Vamos a ver aquí a José Pérez, tampoco. Byron Citalán, tampoco. Bien, entonces vamos a efectuar la primer venta. Vamos a usar el usuario de Carlos López. Accedemos con la contraseña y presionamos el botón vender. Presionamos nuevo, seleccionamos a un cliente y vamos a vender los siguientes productos. Ahí estamos. Bien. Ahora el usuario, como se dan cuenta, en la parte de abajo ya me está, el sistema ya me está registrando bajo quién se hace esta venta, lógicamente. El usuario puede seleccionar a un vendedor. Si esta venta fue por un vendedor, entonces viene y selecciona al vendedor. En este caso vamos a seleccionar al vendedor. Eso significa que esta venta va a generar doble comisión, la comisión para el vendedor y la comisión para el usuario. Vamos a darle en cobrar y anotar la cantidad a cobrar. Muy bien, ahora nos vamos a la sección de comisiones. Seleccionamos a Carlos. Como ven, Carlos ya tiene su primera comisión de 7.10. Y el vendedor también, lógicamente, es lo mismo porque ellos están generando la misma comisión. Entonces, es de esa manera como yo puedo acumular o como se van acumulando las comisiones por usuario y por vendedor. Vamos a ejecutar otra venta. Vamos a vendérselo a Carlos Esaú Ovalle. Vamos a vender este producto y este otro. Le damos acá no vamos a seleccionar al vendedor. Le damos en cobrar, anotamos el monto y aceptar. Ahora nos vamos a la sección de comisiones y vemos a Carlos. Como ven, Carlos ya tiene dos ventas
el cual le genera una comisión, un total de 13.67. La primera venta le generó 7.10, la segunda 6.57. Entonces, así es como se va acumulando las comisiones. Ahora vamos a acceder al usuario de José Pérez para que él también tenga su comisión. Y realizamos una venta a este cliente. Vamos a seleccionar unos dos productos para vender. Aquí, como se dan cuenta, está José Pérez. También le vamos a asignar un vendedor para que esta venta genere comisión a dos personas, al usuario y al vendedor. Le damos en cobrar y anotamos la cantidad. Ahí estamos. Ahora este usuario también ya tiene comisión. Pero ¿qué pasaría si la empresa siempre le tiene que generar una comisión a cada venta? Me refiero a que tiene que darle una comisión a un vendedor a cada venta. Si se dan cuenta, las ventas que he realizado, no es obligado seleccionar un vendedor. O sea, que la venta se puede continuar sin seleccionar un vendedor. Pero muchas empresas a cada venta siempre se le da una comisión a un vendedor. Entonces, para eso está este botoncito. Este botoncito me hace lo siguiente. Al activar esta opción, el sistema obliga al usuario a seleccionar un vendedor cada vez que se ejecuta una venta. Entonces, si yo activo esta opción, el sistema no va a poder realizar la venta si no se selecciona un vendedor. Entonces, la activamos. Y también esta opción, si la activo, bueno, se los voy a mostrar. Cuando yo presiono nuevo, acá no me aparece un recuadro de vendedores. Si yo activo esta opción, entonces sí me va a aparecer ese recuadro. Vamos a bloquear para que el sistema guarde los cambios. Entramos a la sección de venta y presiono nuevo. Como se dan cuenta, acá ya me aparece la opción de seleccionar a un vendedor. Entonces, vamos a ejecutar una venta en este caso. En este caso lo voy a hacer bajo el nombre del administrador. Seleccionamos vamos a anotar un nombre de un usuario. Vamos a anotar a Luis de León. Agregamos un nick y una dirección y un vendedor, porque si le doy en continuar, no, el sistema me dice que es necesario seleccionar a un vendedor. Imagínense que ahora selecciono a una venta, no se puede, todo está bloqueado, no se puede continuar si no se selecciona a un vendedor. En este caso lo voy a seleccionar desde acá y ahora sí voy a poder realizar la venta. Entonces, le damos en cobrar 330 y aceptar. Como se dan cuenta, al activar estas opciones y al activar esta opción principalmente, el sistema me obliga o obliga al usuario a siempre seleccionar a un vendedor. Y esta opción hace que el recuadro o el campo de vendedor siempre aparezca en el recuadro que se ejecuta al inicio. Como ustedes pueden ver acá, desde acá se puede seleccionar a un vendedor. Bien, ahora, ¿cómo saldar esas comisiones? Nos vamos a la sección de cierre de caja y al botoncito de porcentaje. Y acá yo puedo ver cuál es la comisión que se le debe a cada usuario, como pueden ver, y a cada vendedor. Acá ya hay tres ventas que le genera comisión a este vendedor, que equivale a 19.70. Desde acá yo puedo saldar esas comisiones presionando este botón. Si yo presiono este botón, me va a saldar las comisiones de Byron Citalán. Pero esa comisión no me lo va a sacar como un egreso, solo me lo va a saldar. Igual acá puedo saldar las comisiones de los usuarios. Bien, si yo quiero sacarlo junto o mejor dicho, de evitar esta comisión junto a un egreso, también lo puedo hacer. Mientras yo
haga o mientras yo cancele los sueldos de los usuarios, también puedo cancelar sus comisiones. ¿Qué es lo que se hace? Presiono este botón. Luego acá viene la clave. Acá tengo que escribir la palabra sueldos, exactamente como ustedes ven. Si yo escribo sueldo, no pasa nada. Pero si escribo sueldos, se activan cuatro campos adicionales. Desde acá yo puedo pagar el sueldo de Byron Citalán, que él gana 2.000. También puedo pagar el sueldo de Carlos López, que él gana 2.500, o de José Pérez. Entonces, va a depender de a quién le quiero pagar en este caso. Por ejemplo, vamos a pagarle a Carlos López, que tiene un sueldo de 2.500, y vamos a ver cuánto lleva acumulado de comisión. Presiono este botón y, como ven, acá me aparece la comisión de Carlos López. Si lo vamos a cancelar, presionamos el botón agregar. Ahora, si se dan cuenta, el total a pagar ya aumentó, incluyendo su comisión. Entonces, presiono guardar. Todas las comisiones del vendedor pendiente de entregar fueron registrados con éxito. Ahí está. Me pide que si lo quiero bajar de un banco, en este caso le doy que no. Ahora vamos a saldar el sueldo de, perdón, sueldo sería la palabra. El sueldo del vendedor. Vamos a seleccionar vendedor y agregar su porcentaje de comisión y guardar. Ahí está. Ahora, si nos vamos a la sección de comisiones desde el formulario cierre, acá selecciono a Carlos. Como ven, él ya no tiene comisión, ya se le saldó. También selecciono al vendedor. Igual este vendedor ya no tiene comisión. Es de esta manera como yo puedo saldar las comisiones, ya sea de acá o desde la sección egreso. Y en la parte de abajo aparece fecha de saldo. Cada vez que yo salde una comisión, siempre el sistema me va guardando la fecha para tener un récord de lo que este usuario ha generado durante todo el tiempo que el sistema se ha usado. Por ejemplo, el 14, a él se le generó un sueldo del 15 quetzales. Ahora, para esta fecha, el 15, se le generó una comisión de 21.84. Es de esta manera como yo puedo controlar las comisiones tanto de los usuarios como de los vendedores. Esperemos que este tutorial les sea de mucha ayuda. Cualquier duda, no dejen de escribirme o llamarme. Hasta pronto.